Tránsito en Suipacha y San Jerónimo, estamos con el móvil, está Ezequiel Zárate, adelante, te estamos viendo. Así es, José, bien, como lo decías vos hace un rato, este accidente que, como verás en las imágenes, son muy fuertes porque ha quedado un automóvil, un Chevrolet blanco con las ruedas hacia arriba, ha volcado fuertemente y está bien sobre esta esquina de San Jerónimo y Suipacha. Tenemos que decir que el conductor de este vehículo está en perfecto estado, está bien, es más, se bajó él mismo de lo que es el vehículo. El otro accidentado del automóvil, que ya han movido porque se encontraba aquí precisamente donde han echado arcilla para limpiar un poco el aceite del vehículo, era un Chevrolet Corsa de color gris que se encontraba en el medio de la calle, que también ha obviamente sufrido este accidente. El conductor de este vehículo, ahí vemos precisamente cómo están tratando de moverlo al vehículo que está dado vuelta. El conductor del vehículo Chevrolet Corsa es el que ha sufrido el peor episodio en estos momentos. Ha sido trasladado al hospital Cuyen, más que nada por precaución, porque se encuentra en perfecto estado. Él estaba estable, pero obviamente choqueado por el accidente, ha sido trasladado por prevención, como decíamos, al hospital Cuyen. Bueno, como verás en las imágenes, ya han dado vuelta la camioneta blanca, obviamente colaboración de lo que es la policía motorizada, también bomberos zapadores que se han acercado aquí, como decíamos, aquí en lo que es el medio, han tirado esta especie de arcilla para limpiar el aceite del vehículo Chevrolet Corsa, que ya lo han movido, se encuentra sobre lo que es calle Suipacha, y como decíamos, el conductor de este vehículo es el que ha sido trasladado al hospital Cuyen por prevención. Hay que rescatar que se encuentra de manera estable, y el otro conductor de la camioneta blanca también se encuentra estable, está precisamente en este lugar hablando y declarando con la policía. Obviamente es un accidente que vamos a tratar de averiguar cómo es que terminó sucediendo, pero estamos en una calle rápida de la ciudad de Santa Fe, lo que es Suipacha, y que obviamente puede ser un accidente ocasionado porque uno de los vehículos terminó cruzando de una manera indebida en esta intersección, como decíamos, en Suipacha y San Jerónimo. Exclusivo, único medio, en vivo, Aire de Santa Fe. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes y estábamos escuchando el relato de Ezequiel sobre este accidente que te contábamos hace un ratito, Suipacha y San Jerónimo, dos automóviles involucrados, dos personas, una derivada al hospital Cuyen, la otra está haciendo las declaraciones correspondientes con la policía, que también vemos trabajando. Habrá que esperar lo que es la llegada también de la grúa ese para el movimiento de ambos vehículos. Pero la situación, digo, sí, el vuelco y las imágenes fueron impactantes, fue un accidente importante, pero por suerte las lesiones de esta persona trasladada al Cuyen no serían de gravedad. No serían de gravedad, además se encontraba aquí, le colocaron un cuello ortopédico, obviamente muy asustado y choqueado por la situación. Como verás, y por lo que podemos deducir, el vehículo blanco que tiene el golpe, el impacto sobre su puerta trasera izquierda, podemos deducir que circulaba por calle Suipacha, y el otro vehículo que tiene el golpe, ya vamos a mostrar un poco más el golpe, venía circulando por calle San Jerónimo, que está allá, como decíamos, lo pudieron mover, es el vehículo gris que está allí, lo pudieron mover obviamente tranquilamente, sin ningún inconveniente, porque obviamente las cuatro ruedas estaban estables y pudieron moverlo con facilidad, al igual que, bueno, calculo que esta camioneta también, porque como decíamos, y como veían en las imágenes, ahí lo vemos, están moviendo el vehículo para poder habilitar el tránsito, ya en esta esquina, lo que es en calle Suipacha, y en lo que es también en calle San Jerónimo. Así lo están colocando hacia un costado, para que en los próximos minutos ya se pueda habilitar lo que es el tránsito aquí en esta esquina, en esta zona céntrica de la ciudad de Santa Fe. Excelente tarea, Ezequiel, gracias. Hasta la próxima, José. Bien, ahí estaba Ezequiel Zárate con el informe de tránsito, un accidente reportado hace minutos en Suipacha.